Wow, que lo ha hecho muy bien, eh. ¿Qué lo ha hecho, tío, eh? ¡Jesse! Amigos, que llega el invierno. Y con el invierno, bueno, en verdad el invierno llega hace rato, llega Navidad, y con las navidades, por supuesto, los regalitos. Amigos, ya sabéis que tenéis en el EVA descuentazos y ofertones en todos los productos, ¿vale? Así que simplemente, con las ofertas de invierno, como estáis viendo, obtienes un 15% de reembolso. Es decir, que de lo que gastes, para sacar de nuevo, ¿vale? Amigos, simplemente decir que en EVA es patrocinador del canal desde hace muchos años, así que es bastante confiable. Bueno, que digo bastante confiable, es confiable, ¿vale? Que muchas veces me preguntáis y tal, pero sí, yo aquí es donde compro y donde hago todas mis cositas en cuanto a videojuegos, y por supuesto no encontrarás cosas más baratas que aquí, os lo aseguro. Mi gente, así que sí, vamos con el vídeo. Por supuesto, link abajo en la descripción y en la primera línea de los comentarios. Mi gente, bienvenidos a Rainbow Six Siege. Hoy tenemos un 1 vs 1 bastante guapete, Jinxi vs Psycho. Un 1 vs 1 que la verdad es que no lo esperaba, pero como aquí mi amigo Jinxi está bastante a tope con colaboraciones y todas estas vainas, pues... vamos a ver qué tal. Desde aquí, decir que no he visto absolutamente nada, ¿vale? No he visto absolutamente nada. Decir que Psycho es un jugador profesional de PC, ha estado en Pro League, ¿vale? Vamos a decir así resumidamente. Y, pss, en fin, que se lo va a comer con patatas, ¿vale? A mi amigo el calvo, ¿vale? A mi amigo, que ya es como yo. Bueno, ya no es como yo, ya no tengo calva, pero bueno. Vamos al lío. Te deseo lo mejor de las suertes, amigo. Pero desafortunadamente, tus días con el más grande de todos los tiempos se están desarrollando ante tus propios ojos. Oh, mama, dad detallito. Por supuesto, desde aquí, reto de 2000 likes para más videitos como estos, ¿vale? Bueno, como estos, no veis a ninguno. Ahora sí, like como este. Mira qué cara. ¿Loco? ¿Cara de loco? No, para nada. Por cierto, ¿por qué siempre, aquellos que seáis muy fan de Jinxi, ¿por qué siempre hacen los 1 vs 1 en Oregon? ¿Eligen el mapa? ¿O simplemente es el mapa que más es, que es mejor para los 1 vs 1? Es que no sé, es bastante raro, la verdad. Antiguamente era el mapa de casa, pero claro, el mapa de casa antiguo, no lo que han hecho ahora, que es un aborto, es una castaña, pero bueno. Amigos, lo dicho, desde aquí, no sé cuántas rondas han puesto, vale, ahí lo hemos podido ver un poco tal. Creo que va a ser palizón hacia Jinxi, ¿vale? Pero todavía he dado cuenta cómo está jugando ahora. Es la primera vez que lo vemos reforzar. ¿Por qué? Porque vas a comer verga, y además verga francesa. Psycho es francés, me parece. Va a comer una buena baguette, una buena... sí, sí, sí. Una matranca. Mira cómo se pone a reforzar y hacer todo, ¿eh? Cosa que rara vez lo hemos visto hacer, ¿eh? Al final tiene un digno oponente delante. A ver, espero que juegue Psycho bien, ¿vale? Que no vaya a hacer... A ver, que al principio es normal, ¿vale? Por un lado, el tema de espectáculo y tal, que al final es de lo que se trata, de hacer un show. Pero que se ponga, que sea, intentar igualar, que no sea mucha paliza... No, tío, ¿sabes? Pero todo, decir que obviamente, aunque diga que esto es un comedón de verga de Jinxi y tal, Jinxi es bastante bueno. O sea, eso que quede claro. O sea, claro, si comparamos a alguien que es muy bueno contra alguien que es de lo mejor, ¿sabes? Es así de sencillo. Uy, vale. Es un buen pre-fire, ¿eh? No vemos la vida, por desgracia, pero bueno. Por cierto, también suscríbanse a aquellos que no están suscritos, ¿vale? Mira cómo se... mira, está totalmente cagado, ¿eh? A ver, al final es normal. Yo también lo estaría, es normal, ¿eh? ¡Ay! Está totalmente asediado y es normal. Es que al final no es el mejor de consola. No, es literalmente un tío que ha estado en Pro League. Ha estado en Major, ha estado en un Invitational. Ha estado jugando contra la élite y en la élite, ¿sabes? Y al final recordemos que al final Jinxi, bueno, es un creador de contenido más. ¿Es muy bueno? Muy bueno, muy muy bueno. Al final es que es normal, ¿sabes? Para lo que es Psycho, muy sin más es Akil, ¿eh? La verdad, muy sin más. Igual que cuando vimos el Jinxi versus Spoit, creo que fue, que Spoit iba todo el rato a hacer one-tap. Claro, al final es puro espectáculo, porque sabe que... Y esto puede doler mucho. Bueno, puede doler mucho a los que sean muy, muy, muy fan. Vamos a decir, fanático. Tranquilito, ¿eh? Los que sean muy fanáticos de consola. La media de... El nivel medio de PC es mucho más alto que el nivel medio de consola, ¿vale? Es así, o sea, y puede doler, pero amigos, alguien tiene que decirnos la verdad, ¿vale? Y lo he dicho, estoy diciendo que Jinxi es muy bueno en consola. O sea, ojalá yo tener ese nivel que tiene él con mando, que es muy bueno. Pero hay que ser claro, hay que ser sincero, ¿vale? Al final,
Los shooters, aunque vinieron prácticamente en consola, o es donde más popularidad tuvieron, hasta que metieron el counter y tal. Al final PC es lo que manda, es lo mejor para todo esto, la verdad. Vale, se ha cogido una run, el porqué al final para hacer esas entradas rápidas con su drone buggy, ¿vale? Vale, a ver qué es lo que hace con esto. ¿Qué nariz más grande tiene, verdad? Nunca me había dado cuenta de la nariz que tiene, tío. Tiene nariz muy rara. De hecho, pensaba que tenía como un grano. Mira que tranquilito va. Mira cómo se calma. Pero no se ve que tenía esa nariz, la verdad. Claro, que siempre lo veo como muy diferente y ahora lo veo como muy así. ¿Qué nariz más chica tengo yo entonces, no? Sí, en comparación, tío. Tiene nariz, y perdón, tío, tiene nariz de negro, ¿verdad? En plan, por abajo como muy, muy abierta. ¿De dónde es Jin? Sí, gente. Mira, a ver, va a hacer lo típico. La que la ha liado. Azami. Vale, la tiene. Buah, no tiene nada de retroceso. La... Bueno, ahora ya no tiene apenas. Es que como se lo lee todo el otro, Muy interesante, mi amigo. ¡Ojo! Ese es... ¡Ay, Dios mío! ¿Jin se habla en español? Muy interesante, amigo. Nada, muy bien, te digo. De momento me está gustando. Veo aquí, por cierto, si queréis que haga esto cada vez que Jinxi haga. También te digo, depende de contra quién lo haga. Si lo hace contra alguien que no conozco de nada, me da igual que ese uno es uno. Pero si en este caso es Psycho, que es una persona a la que he estado siguiendo durante mucho tiempo y tal, y me gusta cómo juega y todo eso, en este caso sí, vale. ¡Acaba con él, guachi! ¡Acaba con él! Dudo que vaya a plantar, vaya. Es que dudo los reflejos de Jinxi. O sea, que tiene cero retroceso, va a querer plantar, ¿verdad? Sí. Me lo imaginaba, tío. Y el momento que activo la RAM, digo, va a activar la RAM para plantar, tío. Así bueno, igualmente. Así bueno. Esto literalmente es lo que hacía Pablo cada vez que no podía ganarme en un loop a uno. Se ponía a plantar. Va a jugar full rata, Es normal, No le culpa en absoluto. Lo bueno es que ya sabe dónde está. Se la mete a la izquierda. ¡No! ¡La metí back! No, say that. God damn it! Yeah, he's bagging. Oh, interesting. Okay, so he's a little shit. I like that. No, I like that, Psycho. No, me gusta, Psycho, me gusta, I prepped my drone to pull him out of position. I took over sight when I pulled him out of position. I rammed to cut off sound. Está diciendo lo que ha hecho. Sound, got the plant down. Had no idea. Held the angle perfectly. Missed my pre-fire. Let me fix my headset real quick. Sí, literalmente lo único que ha hecho mal es lo que le ha comentado, fallar el pre-fire, sin más. Porque absolutamente todo lo ha hecho bien. Ha activado la RAM justamente para lo que he dicho. Ha activado la RAM para que se haga ruido y así taponar su sonido mientras se está plantando. Ha tirado esa flash para hacer más de lo mismo, ¿vale? Ya que justamente cuando la ha tirado se ha puesto a plantar para que el momento que se ponga a plantar detone, ¿vale? Y así taponar el sonido. Lo ha hecho todo bien. Y todo de manera muy inteligente, sin más. Y además ha estado cogiendo un ángulo desde que, o sea, desde que solo puede morir desde ese lado, ¿sabes? En plan, bueno. Ay. Vale, ¿qué es lo que va a coger ahora? Ah, bueno, ¿han cambiado de bando? Ah, no, está el mismo, vale. Bueno, a ver ahora luego. Ah, no, sí, han cambiado de bando, cierto, Claro, van uno y uno. Me gusta, sí, cierto. Antes estaba con un smoke. Luego en ataque con una run y luego ha estado y ahora este con Goyo. A ver, es buena idea el Goyo. Lo pone en los sitios más típicos para evitar el plantilla, ¿no? Con menos impacto, ¿verdad? Literalmente, tiene buena posición. Te digo, dispara muy bien, lo digo, dispara muy bien. Y luego muchas veces, ahora ya no tanto, porque ya como que esa toxicidad, bueno, en verdad sí que hay una misma toxicidad, pero digamos que esa toxicidad ha crecido, ¿vale? Porque al final la gente así que es muy tóxica en consola, luego crece y deja de decir esas gilipolleces, ¿vale? Y se pasa a PC tal y cual. Y madura, ¿vale?
Pero yo recuerdo gente, cada vez que decía esto, que la gente en PC es, a nivel general, es mejor que con mando y tal, que en consola, se me echaban encima y dicen, no, pues no sé qué es mejor que tú. Digo, ya, digo, me estás comparando a mí, que soy un jugador promedio, ¿vale? Que sí, que soy bueno, ¿vale? Pero no soy un jugador de liga, no soy un jugador de la élite, ¿vale? Mi trabajo o mi ilusión no es convertirme en el mejor, no, convertirme en el mejor como creador de contenido, ¿vale? Eso sí. Me dice, no, es que no sé qué es mejor que tú. Ya, claro, y me comparaban a mí, jugador promedio de PC, contra el mejor de consola. Y es como, ya, es que mira, para que tú lo sepas, digo, yo siendo jugador promedio podría acabar con el mejor de consola, imagínate un jugador que realmente se dedica a esto, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, Psycho, Spoy, toda esta gente. Oh, y Polo, que ahora ha vuelto otra vez, la verdad. Y lo que realmente digo, es lo que dijo Pengu hace poco. Un poco cansado de que la gente es... muy suerte eso, ¿eh? Se ha jugado mucho. De que la gente diga que se va, que se retira y luego vuelve a los 4 meses. Porque con Bolo ha sido así. Dice que se va, que se retira y luego vuelve. Está bastante cagado, ¿eh? Mamá. A ver, al final cada uno son 20 segundos. 20, 40, tenéis. Ahora mismo hay un minuto de cooldown en el que no va a poder pasar nadie, ¿sabes? Está bien. Al final tienes que tomar estrategias diferentes. Dice, ¿qué estás disparando, Psycho? ¿Estás nervioso? ¿Por qué sigues el Master? De hecho, tiene ahí un minuto de tiempo que le sabe que el otro no va a pasarle. Hace full prefire el otro, está full prefire. Pa, pa, pa. Farewell. Está deseando darle eso. Ya empieza los 20 segundos. Vale, va a tener 20 segundos para hacer todo. Muchos se lo están jugando haciendo eso. Porque al final un wallbang no depende de habilidad y tal. O sea, disparas y suerte, ¿sabes? Lo malo es que esta es una posición muy típica para que el otro haga pierfer, tío. Muy típica, es una posición muy, muy, muy por defecto. Vale, se va acabando ya el efecto del fuego ese. ¡Ah! ¡Qué bien lo ha hecho! Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. ¿Sabes cuál ha sido...? Ya. Ha sido bastante lamentable lo que ha hecho el otro. ¿Sabes cuál ha sido el error de Psycho? Why is there blood everywhere, Psycho? Enseñarle a Yana, tío. What happened, Rick? ¿Por qué hay sangre por todos lados, Psycho? 5.0 de win rate. World champion. O sea, campeón del mundo. No lo sé, hombre. Dice, ¿por qué está tu cuerpo en el puto suelo? Lo he dicho, ¿por qué enseñas esa Yana ahí? Es decir, ha sido bastante absurdo. O sea, sabe perfectamente. No sé, ha sido muy absurdo. No sé. Al final, bueno, por darle una ronda, me imagino. Sin más, sin perdón, una ronda. Porque luego encima el fast pick que ha hecho ha sido a la altura de agachado, justo donde estaba apuntando eso. Por cierto, durante este partido, ¿vale? De 1 vs 1, Psycho tenía... A ver, Psycho es una persona bastante conocida. Tenía unas 9.000 personas, ¿vale? Que es muchísimo. Él de normal tiene bastante menos, mucho menos, ¿vale? Tenía 9.000 personas Psycho. ¿Adivináis cuánto tenía el planeta Jinxi? Tenía 80.000, 90.000 personas viéndolo, ¿eh? ¡Qué maldita barbaridad! Eso lo tiene literalmente el canal oficial de Rainbow Six Siege cuando está jugando las finales. Y estamos hablando de que una sola persona tiene los mismos o más, tío. ¡Qué barbaridad! Muy envidiable, ¿eh? Pero digo, envidia de la sana, siempre lo digo. Me cae bien en ese aspecto. No lo conozco personalmente, ¿vale? Simplemente lo que veo por aquí. Tiene pues, esa hiperactividad, ese, cómo decirlo. Ese trastorno, ¿no? Tan nervioso, tan tal, pero al final es lo que funciona hoy en día. Vale, ahí tenéis a Speed, tenéis aquí a Jinxi, tenéis a muchos creadores que son así, son muy... ruido, muy exageración y tal. No seré capaz, pero al final es... bueno, es contenido, ¿vale? ¡Uy! ¡Qué bien lo ha hecho igualmente, eh! ¡Qué bien ha controlado! ¡What the fuck is good, Psycho! Filiada, que es lo peor. World champion doesn't understand sound cues. El campeón del mundo y no entiendes los sonidos. Qué putas caras pone, tío, te lo digo. Es muy expresivo, y además lo sabe utilizar, lo sabe explotar, tío, esa. Es que viene la cara que tiene, tío. Es muy expresivo. ¿Algún día ha hablado él, gente, sobre si tiene algún problema de hiperactividad? Creo que sí, ¿verdad? O sea, tiene que ser hiperactivo por cojones.
Es que me suena, pero no sé si es... Ah, no, no, no es de él. Me estoy equivocando. Digo, sé que escuché algo de hiperactividad, pero no, es de Mike Crack, el youtuber más grande de España. Bueno, sí, el más grande de España, sí. Y uno de los más grandes del mundo a nivel hispanohablante, creo que sí. A nivel creador, un solo creador me parece, no lo sé, creo que sí. Tenía hiperactividad, me vi el poco que hizo, muy guapo. Vale, vamos a ver qué tal. Estaba pensando. Amigo, reforzate. ¿Qué pin lleva? En vez de darle un momento para atrás. Au, ¿y este pin? 120-85. Ah, claro. Claro, al final están jugando un servidor cercano a ambos, ¿no? Me imagino. Oh, 120 de ping. A ver, 120 de ping, 80 de ping, no hay mucha diferencia, ¿vale? Si el de 80 tuviera 20, sí, pero así no hay demasiada diferencia. Al final los dos tienen lo mismo. Qué guapo, tío, qué bien. Eso también es un factor en cuenta, ¿eh? Uy, mira cómo que apuesto diciendo, mamá, que me fríe. Han entrado. Una nomás. Estás jodido, panita. Zambomba. ¡Uy, que te canea! Where are you going, bitch? I got better footwork than you. Where are you going, bitch? You thought I doubled back, didn't you? You thought I doubled back, didn't you? ¿Por qué ha hecho eso? Sobre todo, aparte de la cagada tan grande que acaba de hacer aquí Psycho, le ha quitado la recarga, solamente tenía un tiro y ese es el disparo que ha disparado. Y no ha dado. You nomaded that off, buddy. You nomaded that off, Psycho. I couldn't have ran through that door. That's a lack of game sense. Psycho was the moment. Tiene razón del mundo, ¿eh? Es muy inteligente. Es muy listo. Por eso me mola mucho Jinx, es muy listo. Dice, ¿por qué has mirado a la puerta? O sea, nunca podría haber atravesado esa puerta. Porque tenías una nomad en esa puerta. O sea, ¿qué lógica tendrías que me hubiera puesto en esa puerta? Qué bueno, tío. Es bueno que te digo, es buen creador, ¿eh? Tiene que ser hiperactivo, 100%, por cojones. A ver, claro, es que si me pongo a leer los comentarios, cuando hice el anterior vídeo y tal, diciendo... Bueno, dice hiperactivo. Un comentario dice: bueno, ese es hiperactivo y se ha metido farlopa antes de tal. Digo, a ver, simplemente creo que es hiperactivo, sin más, ¿eh? Hiperactivo y que sabe explotar. Tened en cuenta, gente, que este muchacho, de no ser nadie, vamos a decirlo así, a pegar el boom en muy poco tiempo. Ha sido una barbaridad, ¿eh? A ver, de no ser nadie tampoco, ya era conocido, pero digamos, estaba como muy estable. Y de ser como estable, a volver a boom. Claro, que igual decir no era nadie, pero bueno, es una frase hecha, la típica que se dice cuando eso, digamos, de no ser conocido a simplemente ser una barbaridad, ¿sabes? Y todo en muy poco tiempo. Es una barbaridad. Siempre juegan arriba, me gusta eso, me gusta. Vale, a ver qué es lo que hace. Van a ir por ático. Vale, algo diferente. Lo va a tirar y lo va a volver a coger, ¿verdad? Efectivamente, es bastante lógico. Es que si no, ¿para qué vas a tirar? No. Esto vas a abrir. Y deberías meterte incluso de una, ¿no? Eso creo que se lo ha hecho ya varias veces, ¿eh? Esto creo que lo ha hecho varias veces. O sea, voy a meterlo aquí, la primera vez que lo hace. Pero sí en otros como tal. Vaya. Aquí ya es algo más complicado para él. Tiene que mirar a... Tiene que apuntar a otros sitios. Pues será complicado. Bien jugado. También te digo que si el... Es que mira el recoil, ¿eh? Que no tiene nada. O sea, entre eso y que lo controla obviamente bastante bien, has visto que no se ha movido ni un solo centímetro. Porque han pasado las 15-20 balas que ha disparado por el mismo vuelo de bala. Muy barato. Está bastante perdido aquí, Jinxi. No sabe bien qué hacer. Es que lo que voy a decir, que al final si alguien conoce a otro jugador streamer y tal, mucho tiempo porque lo ve y tal, al final es bastante fácil leerlo. ¿Sabéis? Es que Jinxi siempre hace esto, lo de mete la RAM o abre por un lateral y luego se pone a mirar por un agujerito, ¿sabes? Hubiera estado muy guapo. Ah, claro, es Azami. Digo, hubiera estado muy guapo, hubiera sido una Frost, se lo comía entero.
pique a nada. ¿Por qué pica eso? ¿Por qué pique a eso tan mal? Y es que le he dicho hasta él, dice, ¿por qué piqueas? I must be profoundly mistaken, friendo. It mustn't be me. You don't think I save an extra 5 bullets? You don't think I do, Shaiko? Why is your body on the floor? Get up, Shaiko. You're not supposed to be on the ground right now. ¿Creéis gente que se estudia lo que dice para decirlo? En plan, frases hechas, lo típico. Lock the fuck in. Lock the fuck in. Job's not fucking finished. Lo he hecho, no he entendido demasiado bien por qué ha hecho eso. Además, es casi un fast pick de mierda. Es que simplemente está asomándose y te mete un plata. Hace un fast pick mejor que eso, ¿sabes? No sé, bastante absurdo, tío. Al final lo digo, al final yo creo que es puro contenido. No, también te digo que esto es normal, ¿vale? No trata de quién es mejor y tal, sino de dar espectáculo. Y yo, si fuera Psycho ahora mismo, lo que haría sería remontar y extender cuanto más mejor. Al final para eso son viewers, ¿vale? Porque la gente que ve a Jinxi también tiene puesta de fondo a Psycho. Y por tanto, pues está... ¿Nada de impacto? Bueno, sí, para ver rotaciones. Al final también se comparten esos viewers, ¿sabes? Como tal. Que por si la gente no lo sabe, ¿por qué se hace este tipo de cosas? ¿Por qué se hacen los 1 versus 1? Al final son por pura promoción. Yo antes lo hacía por eso, ¿vale? Pasa, claro, no tenía el mismo nivel que él, ni la gente con la que jugaba tenía el mismo nivel que él. No a nivel de jugabilidad, que es literalmente lo de menos, sino a nivel de números. Al final los 1 versus 1 se hacen por y para hacer comunidad entre ambas personas, ¿vale? Rara vez vais a ver, o creo que casi nunca vais a ver a Jinxi haciendo 1 versus 1 con alguien que le caiga mal. A no ser que, bueno, hoy en día sí. Nada más que tenéis que ver los casos tan claros de YouTube de España y YouTube y Latam, YouTube tal. O sea, al final la gente se lleva mal, pero se juntan porque es contenido y porque son números. Tenía ese claro caso de Rubius y Grefg, que se llevan como el puto ojete, más que claro y demostrado, y se invitan a todas las putas series. Y cuando pasa algo entre los dos, enseguida se echan la mierda uno al otro y luego se piden perdón. Claro, lo típico, ¿sabes? En fin. Al final, yo no sería capaz, ¿eh? Yo personalmente no sería capaz. No sé, serán mis valores. Pero bueno. En fin, cositas. Le va a hacer un huevo y se lo va a comer tú. Un huevo bastante típico, el de allí para acá. Wow, que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Bien lo ha hecho, tío, ¿eh? ¡Jinxi! Eres una perra mala salvaje y a ver, es una máquina, tío. Me la han puesto al mejor de... De 10. Ah, dos más. 7, 8, 9. Mejor de 10 han puesto. No, ya habría acabado. Mejor de 15 entonces, ¿no? No lo sé. Sí, mejor de 15 entonces. Mejor de 15 rondas han puesto. Vale, vamos, amigo, vamos. ¿Estás jugando en PC? Ah, obviamente, claro, estás jugando en PC, claro. Claro, claro, claro. Lo sé por los FPS, que le he visto como a 150, cositas así. Y en Play 5 no va a tantos, ¿no? Mira, está estable, 144. Claro, al final tiene que jugar en PC, aunque sea con teclado de ratón. Perdón, aunque sea con mando, obviamente, porque es donde me lo juega y tal. Para enfrentarse a otro que está con teclado de ratón, claro, en el log. Y tiene monitor de 144 Hz, según veo, porque no le sube de... Bueno, sí, antes la ha subido. Antes sí la ha subido. Vale, amigos, ¿queréis que remontar? Yo creo que sí, que va a remontar 100%. Ay, tengo por ahí a Gaia sola, acabo de verlo. Llevo a la pobre toda la tarde sola. Bueno, estará seguramente dormida. RAM es un personaje muy bueno para un versus uno. Cegadoras, pedazo de arma, pedazo de secundaria y la habilidad encima te sirve para entrar rápidamente a todos los sitios. Fíjate, siempre me equivoco con este tipo de apuestas, ¿eh? Igual que cuando hizo lo de Champion versus 5 cobres, que dije, guau, se lo va a zumbar a los cobres. Siempre han ganado los cobres. Estaba cerrada esta, ¿verdad? Sí. Lo que voy a decir también te dice. Ha dicho antes de verlo, dice default, como diciendo, seguro que has puesto las cámaras típicas, ¿sabes?
como un champion, como un, y además se enfoca mucho en eso, como un campeón del mundo. Hace eso. Es cierto, no ha sido campeón del mundo. So, shouty. Shaco, I don't think they scrimmed that in the BDS training camp, no? That's the most default Valkyrie I've ever fucking seen. Ha cerrado al final lo más básico. No, a ver, el otro ha sido bastante rápido. A ver. Sí. Igualmente ha sido muy lento. Veo a Psycho literalmente reaccionar súper lento, ¿eh? Os lo prometo. O sea, la killcam que le he visto. Killcam normales y corrientes. Nada de. A ver, menos que es normal, ¿no? No, no habrá practicado la batería, no habrá calentado, ni lo que sea. Hasta la primera. Me parece raro cómo está actuando. O sea, como está disparando y tal. La verdad. Vale, va a coger un Gosho. Joder, el quedar. Tiene cuatro, ¿verdad? El quedar durante un minuto y 20. Alguien. Minuto y 20, no, ¿qué digo? Dos, cuatro, seis. Sí, minuto y 20, sí. Alguien estático en un sitio está muy bien. Ay, vamos, guachín. Y por supuesto, aquella gente que no haya dado un recotazo like arriba, ¿vale? Es totalmente gratuito. Y no cuesta nada, directamente es darle para abajo y ya está. O incluso con el... en el móvil. Bueno, el móvil es igual, dale para abajo y ya está. Es así de sencillo. Ojalá fuera como en TikTok, ¿verdad, gente? Que le das como dos clics a la pantalla y da me gusta. Pero claro, es que aquí tienes lo de ir para adelante, para atrás y todas estas vainas. ¿Qué está haciendo? Buscando drone, ¿vale? Sí, necesita meter la defensa. Está ahí en sevicado con lo otro. Va a hacer la misma defensa que antes. ¿Cómo atacaría yo aquí? Conociendo todo esto. Eso es que yo atacaría desde... Es que no hay más sitios. O atacas desde ventana. O atacas desde ático o desde máster. No hay más. O sea, no puedes hacer mucho más, ¿sabes? Al final... una sola persona. Se viene espectáculo. Se viene espectáculo. Vale. Creo que iba a saltar, pero ha visto que no era esa ventana de abajo, sino que era la de Master. Pues no, se equivocó. Te está pushando White. Una nomad again. No me hace bastante bueno para un 1v1. Otra vez, mismo sitio. Lo dicho, es un pick bastante default, bastante por defecto. Como él va a ganarlo otra vez, te lo prometo, no está jugando Psycho, está jugando su primo pequeño. Va a hacer un pick el otro. Le acaba de meter la nomás ahí. Se ha metido, vale, bien. Se ha metido, se ha comido el fuego, ¿eh? Es buena, pero hostias, es que el fuego de Yu-Gi-Oh, iba a decir por la cara, ¿sabes? El fuego de Gosho quita mucha vida, pero el fuego general de este juego quita mucha vida. Va a plantarle. Vale. Muy buena. Vale, vamos a ver esta kika. Muy buena. A ver, buena por ambas partes, ¿eh? Es que ya de por sí antes de... Fíjate, ha sido buena. Ya de por sí se ha comido el fuego, efectivamente. Antes de que tirara la granada, es que, claro, ha visto, o ha escuchado, mejor dicho, cómo tiene la granada en la mano. Claro. Vale, amigo, vamos. Igualmente, para mí, cuanto más dure, mejor, la verdad. Pero no sé cuánto estaré publicando este vídeo. Igual es mañana. Estoy tirando a 10-18. Vale, no sé cuándo lo publicaré, porque tengo que hacer bastante contenido por el hecho de que va a estar un par de días fuera y tal de mi casa y tal. Y además que estamos en Navidad y al final pues eso, ¿vale? Pero bueno, igualmente, esto fue el día 17, ¿vale? Yo lo he subido el día... Perdón, yo lo he grabado el día después, unas horas más tarde, sí. 18, así que... ahí estamos, ¿vale? Por si no sabéis, Caramelo, esto fue hace no sé cuánto tiempo. Uy, esto ha sido tal. Lo he dicho, no sé qué día lo subiré, ¿vale? Vale, lo va a jugar, está jugando diferente. ¿Qué personaje es? Una Zami, puede ser. Sí, creo que es una Zami igualmente, ¿eh?
Nada, yo haría lo mismo que ellos. Yo jugaría una run siempre. Y en defensa. En defensa, un Warden, 100%. Bueno, lo malo es que no puede haber rotaciones. Bueno, tiro. ¿Tiene granadas de impacto, Warden? ¿O solo es el C4? No sé qué tiene. Igual me pillaba. Si tuviera granadas de impacto, me pillaba granadas de impacto. Si no, pues con el C4. Aunque gastar el C4 en una rotación. Es que dudo que haría una rotación, ¿eh? Es que mira cómo se mueve, cero el arma. Una Zami, vale. Titiru. Ha hecho un juego de palabras, ¿verdad? One thing about fucking pros in 1v1s is they never flank. Ha dicho que una cosa que sé de los profesionales es que nunca flanquean, huevo, ahora se ha dicho. Wow, qué bien lo ha hecho, qué bien jugado y qué bien leído, eh. Puerta de picado desde aquí. I'm fucking trolling. I'm fucking. Qué bien lo ha hecho, tío. No, I'm fucking trolling. Lo ha hecho muy bien, eh. Vale, 5-5, se vino el empate, lo he dicho. No sé quién gana, eh. O sea, obviamente, este tipo de cosas me gusta racionarlas, me gusta verlas sin saber literalmente nada. No quiero saber el resultado, ¿sabes? Sé que luego fueron a otro mapa. Porque lo he visto en el mapa de frontera, ¿vale? Que se comía el 11-4 tal y cual, por eso era un clip por ahí. Pero no, bueno, es verdad, ahora que digo eso, digo, claro. Entonces juegan diferentes mapas. Me parece bien, a lo mejor se pegan un par de horitas jugando, o sea, está muy bien. O sea, yo esto, y volviendo un poquito a lo de antes, tema promoción y tal, yo esto lo hacía antes en vídeo. No lo hacía en directo, obviamente está mucho más guapo. La verdad, pues claro, en aquella época no era tan común hacer eso. También es que yo soy más de grabar que, es decir, yo soy más youtuber que streamer. Lo he dicho muchas veces, pero voy a hacer. Gosho, no va a cambiar. Todo el rato. Eso, sí. Por si no sabes por qué hacer el tema de cristales, es para que se escuche mejor, ¿vale? Para así saber desde dónde viene. Es más que obvio, pero hay mucha gente que nunca sabe o se pregunta, uy, ¿por qué pasa esto, sabes? Mira, está guapo, ¿eh? ¿Por qué siempre refuerzan solamente dos? ¿Es algún tipo, de pacto? ¿Ha hecho el salto rápido o lo tiene ahí? Lo malo es que, a ver, Jin sí lo sabrá, que se puede ver los pies desde abajo. Es que siempre reforzando, me parece raro. Bueno, al final por no trejardear, ¿no? Lo malo que tiene otro drone. Bueno, lo malo que también tiene una granada. Ahorita lo vuelvan. Dronea Prince. Eso es tan principal, ¿eh? Sí, sí, ahí estuve así. Digo, me controlo. Ahí se le ha ido bastante. Ah, bueno, ahí. Se palpa el ambiente. Se palpa la tensión. Se palpan los pitos en los culos. Está droneando. Cucu. Bueno. Está siendo un baiteo que no va a baitear ni nadie, ¿no? Absolutamente. ¡Ay, qué guarrete! Así aguanta tiempo. Me gustaría saber cuánta vida se quedó antes Psycho, gente. Cuando atravesó el fuego. Lo ha visto. Ah, no lo he visto. Yo. Why did I make the attic rotate? Fuck! Why did I make the attic rotate? Why didn't I make the attic rotate? Ah, es que al final contra esa no puedes hacer nada. O te la comes o te la comes. Why did I not make the attic rotate? Why? Ya, ¿por qué no abrió rotación en el ático? Ya. Creo que solamente refuerzan dos. Ah, vale, mira, PS es así a 7. Que tenga 7 ganas.
Oh, I just want it all veiny, all up inside my little asshole. Creo, gente, que jugaron. No sé si puedo recopilar ese vídeo para reaccionarlo este mes y tal. Creo que jugaron hace poco, igual hace mucho ya, no sé, un mes o mes y algo, 2 meses, no lo sé. Jugaron en equipo todos, ¿vale? En plan, pero creo que era Apollo o Spoit, eran todos y Jinx y todos en el mismo equipo. O sea, jugaron todos juntos, ese me molaría. Obviamente jugaron todos entre ellos, ¿vale? Un Jaeger. Qué raro, ¿no? ¿Un Jaeger? Sí. Sí, eso pregunto yo. Es para flashes. Es que es raro, ¿no? No sé. No le gustará Warden. A Psycho, es que al final, si quiere hacer eso, creo que hay mejor personaje que Jaeger, que en este caso es Warden, ¿no? Si lo que quiere es evitar las flashes, ¿por qué no cogerse justamente eso? Un anti-flash, ¿sabes? Como es Warden, que sí, que este los pare y tal, pero no sé. Goyo wasn't the problem, it was the rotates, that was the problem. I panicked, I sold him. Because once he has me trapped in kids, bro, he can just nomad the door off. And he, like, wins. Ah, porque había visto la puerta cerrada, vale, digo, ¿por qué he hecho eso? Se acabó la cámara. Good night. Era buena. Me gusta cómo se queda anticipar, porque al final es un buen clip, normal. Todo o nada. No voy a mirar el tiempo que llevamos. Ya lo mira, mierda. Pues creo que se acaba aquí. Digo, no voy a mirar el tiempo que lleva el vídeo y coge, me pongo a ver el OBS, que más o menos se ve. Qué raro, ha pegado varios disparos ahí, no se ha roto. De normal se rompe con 2 disparos. Lo malo que como le piqué desde la derecha, lo mata. Psycho al otro. Psycho al Jinx. Sí, está lagueado, sí. Sí, ahora ya está. No. Está lag. Está lagueado, wey. No, venga, ponte a dronear. No trolees, Jinx, por favor. Uf, esos disparos ahí. Capaz de hacer eso. Eso es para tapar el sonido, no por nada en especial. Es que mal sitio se ha ido a meter, tío. Se ha metido a la derecha, ¿verdad? Míralo. Que no se escucha. ¡Wow! Claro. No se escucha nada, ¿eh? Ah, se listo, dice. Es más inteligente. ¡I had it! Ay, lo tenía, la verdad que sí, lo tenía, pero se te escapó, güey. Podrías haberlo hecho, amigo, podrías haberlo hecho. En fin. ¡No! Típico de Jinx. Nada nuevo. Amigos, mira cómo salen todos aquí, grande. Por supuesto, like arriba, me lo esperaba que ganara Psycho. Sí, pero a ver, no de una vez tan ajustada. Igualmente 37 minutos han sido de contenido para él, que luego se han metido mucho más. Pero me mola, gente, me mola, me gusta mucho verlo, ¿eh? Me estoy aficionando a ver a Jinxi, la verdad, me parece guay, la verdad. Amigos, lo he dicho, like arriba si llegamos a ese reto de 2000 likes para más videitos como estos. Y por supuesto, suscríbanse en caso de que no lo estén. ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.